Buenos días, vamos a comenzar la segunda sesión del curso de verano en esta jornada de hoy, que como habréis visto por el programa, tiene como materia común de trabajo la que lleva por título la experiencia transfronteriza y regional desde la integración española y portuguesa en Europa. Para desarrollar este asunto tenemos con nosotros a dos invitados que son de verdadera excepción, de lujo y además los pertinentes para el asunto. Por un lado, el presidente Rodríguez Ibarra, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como todos sabrán, fue durante 24 años presidente de la Junta de Extremadura, aparte de un numeroso catálogo de cargos institucionales, desde diputado en el Congreso en varias legislaturas hasta actual miembro del Consejo de Estado. Por otro lado, tenemos a don José Ernesto de Oliveira, que fue alcalde, me permito llamarlo así, Presidente de la Cámara Municipal de Évora y también fue el, el presidente de la Comisión de Coordinación de Desarrollo Regional del Alentejo. Es decir, dos regiones rayanas, fronterizas, española y portuguesa, que al compás de la integración española en Europa han conocido una intensificación de sus relaciones, de sus vínculos, de todo su entramado y tejido humano, societario y económico que es impensable sin el proceso de integración europea. A ellos les hemos pedido que traten de transmitirnos, de enseñarnos lo que ha sido el, el impacto de la pertenencia de ambos países a la Unión Europea desde este foco local, saliendo de las grandes construcciones planetarias o al menos continentales que hasta ahora hemos tenido, para ir a un foco de atención mucho más concreto, más delimitado, más, si se puede decir, microhistórico como es la cooperación transfronteriza a lo largo de la raya entre Extremadura y el Alentejo Portugués. Le cedo la palabra al presidente Rodríguez Ibarra en primera instancia, cuando quiera. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación, por su atención y al profesor Enrique Moradillo por la presentación ajustada que ha hecho. Yo cuando, desde que conozco al profesor Moradillo, cada vez que le oigo hablar tengo siempre una sensación agridulce, como si estuviera comiéndome un helado de pistacho. Dulce porque creo que es de los oradores más brillantes que me he encontrado a lo largo de mi vida, siempre dice las palabras justas en las frases exactas y agrio porque me da coraje de que hable tan bien y después de él haya que intentar... Eh, hacer una locución que desde luego no se parecerá a la brillantez con la, que él, con la que él habla. Y esa admiración y esa amistad es la que me impulsó a aceptar la invitación que tanto él como Miguel Ángel, director de, del seminario, y Alfonso Pinilla como secretario, me hicieron para que viniera a departir con ustedes, a compartir unos minutos sobre un tema. Eh, relacionado con el proceso de integración de Europa, 30 años de Unión Europea entre España y Portugal, y para que hablara junto con mi amigo José Ernesto Oliveira, al que no veía desde hacía ya algunos años, de cómo fueron las relaciones fronterizas entre dos regiones como Alentejo, centro de Portugal y eh, Extremadura. Fue, la, repito, la admiración y la amistad la que me impulsó a venir porque no tengo por costumbre prodigarme en este tipo de actos en los que se habla de Extremadura por razones evidentes, porque casi todo lo que yo pueda decir se puede utilizar en mi contra. Y entonces prefiero no hablar de Extremadura y hablar del de artículo de Felipe González, en fin, de, de, de cosas que me comprometen bastante, bastante eh, eh, menos. Y además porque habiendo estado 24 años democráticamente elegido en la presidencia de la Junta de Extremadura, pues siempre cuando se habla de Extremadura se corre el riesgo de intentar mm, hacer crítica de lo que ocurre o hacer elogio de lo que pasó eh, y siempre es una posición desairada. ¿eh? O como durante tanto tiempo hemos tenido responsabilidades institucionales, eso ha ido entrenándote a dar respuesta a todos los acontecimientos que ocurren y por lo tanto también a dar respuesta a lo que es la cooperación transfronteriza en estos momentos entre España y eh, Portugal. Trataré en esta intervención sobre la experiencia transfronteriza regional de explicar el contexto y las razones que impulsaron esa eh, cooperación interregional. He dudado mucho cómo hacer esta intervención y lo que he, he oído ha sido las cifras porque me parecía que sería bastante aburrido el que empezara a hablar de los diferentes planes, en qué consistía, cuánto dinero había, etcétera, que eso, bueno, se encuentra en cualquier publicación de las muchas que ha hecho la Junta de Extremadura, que ha hecho la Universidad de Extremadura y, por lo tanto, les ahorro ese tormento que significa hablar de cifras. leí algunas, pero, pero eh, muy poco. Como todos ustedes conocen, como es conocido, la frontera entre España y Portugal es una de las fronteras más antiguas más longevas de eh, la Unión Europea. Data del año 1267 con Alfonso X de Castilla y Alfonso III de, de Portugal. Cuando la establecen, la definen, casi la hacen definitiva, hasta el Tratado de Alcañice que modifica algo y el Tratado de Badajoz del año 1801 que incorpora a Olivenza a, a, a España. Pero por el resto del tiempo la frontera casi se ha mantenido eh, inalterable. Las fronteras, algunos autores las llaman tópicamente las cicatrices de la historia. Otros dicen que una frontera es la historia escrita sobre el terreno. Bueno, cualquier definición poética vale, pero eh, yo prefiero decir que una frontera, por lo menos en el caso que nos ocupa de Extremadura, ha sido una auténtica barrera, eh, una muralla pétrea que convertía a Extremadura al entello y a la zona centro, en regiones, en zonas periféricas, deprimidas, incomunicadas, con carencias estructurales y donde las poblaciones, lejos de cooperar, eh, rechazaban al distinto, al diferente, al que estaba del otro lado de la frontera. Esta era la realidad que nos encontramos hasta que empezamos a trastocar esa topografía. Basta echar una ojeada a los tres territorios a los que me refiero. Alentejo, zona centro de Portugal y Extremadura, para eh, dar por válida la aseveración anterior. Es decir, frontera significa periferia, zonas deprimidas, zonas olvidadas, zonas incomunicadas. Y, repito, eh, el profesor, eh, el doctor Oliveira podrá hablar de la zona portuguesa y yo podría dar muchos datos respecto a la situación de, eh, de Extremadura. No existen muchos datos estadísticos respecto a la evolución. De la economía en España, desde que la economía comenzó a, hacer, a ser ciencia, pero sí hay algunos estudios del Banco de España que empiezan en el año 1907 a dar datos estadísticos de eh, la situación económica de cada región española. Y fueron los papeles de economía española los que empezaron a publicar, y me permito darle algunas cifras para que se hagan una idea de la situación. Estos datos casi nunca son empleados, casi nunca se conocen, pero les diré que en el año 1907, que es el primer documento que el Banco de España publica sobre el producto interior bruto de las regiones, etcétera, Extremadura tenía en el año 1907 882.470 habitantes, es decir, representaba el 4,86% de la población y su aportación al producto interior bruto nacional era del 4,7%. 4,7%. Cataluña Aportaba el 10,8%. Madrid aportaba el 4,3%. Extremadura 4,7%. Madrid 4,3%. Castilla-León, el 17,5%. La segunda región eh, el, eh, que más aportaba. País Vasco, el 1,3%. Asturias, el 2,1%. Andalucía, el 23%. la región que más aportaba al Producto Interior Bruto Nacional. Murcia, el 3%, Navarra, el 1,2%. Así que la primera región más rica era Andalucía, la segunda era Castilla y León, la tercera Cataluña y la cuarta Extremadura. No se vuelven a dar datos estadísticos hasta 1949. Pasa la Guerra Civil y ya nos encontramos con que Extremadura, que aportaba el 4,7%, ya solo aporta el 3,5%. Ha pasado la Guerra Civil. Cataluña que aportaba el 10,8 ya aporta el 14,4. Andalucía que aportaba el 23 ya aporta solo el 20. Nos vamos a 1960, el desarrollo español, los planes de desarrollo, etcétera, y ya Extremadura que aportaba el 4,7 y después el 3,5 ya solo aporta el 2,8. Y nos vamos al año 1973, la crisis del petróleo, etcétera, etcétera. Y Extremadura que aportaba el 4,7, el 3,5 ya aporta solamente el 1,9. Y nos vamos al año 1983, cuando empieza el proceso autonómico en Extremadura, y ya aportamos solamente el 1,6. Es decir, en 70 años escasos pasamos de ser la cuarta región en riqueza a la última. La pregunta es, ¿qué pasó en esos casi 70 años para que las cosas se hayan ido conduciendo de esta forma? Andalucía, que era la primera, ha pasado a ser la penúltima, Castilla y León, que era la segunda, ha pasado a ser la, la 14. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, cualquiera lo sabe, ¿no? Cualquiera sabe que hubo un momento, a principios del siglo, final del siglo XIX, eh, eh, principio del siglo XIX, que empieza a haber un cambio en la forma de producir riqueza en el mundo y en el mundo occidental, y ya no es la tierra, la posesión de la tierra, la que da riqueza a un país, sino que es el producto manufacturado, la invención de la máquina de vapor. Aquellos que se montaron en el carro que conducía, la máquina que movía la máquina de vapor, comenzaron a progresar, a desarrollarse, y aquellos que se quedaron pensando que la Tierra era el producto que seguiría siendo la base de la riqueza de un país, pues se quedaron atrás. Pongo este ejemplo también porque ahora estamos en otra revolución, que no es la de la máquina de vapor, es la de la inteligencia, es la del dato. Ahora ya no se, produ ya no se fabrican productos manufacturados, ahora lo que se fabrica son datos. Y de nuevo hay una revolución que está al alcance de todos. Y aquellos que sigan con los productos manufacturados se quedarán en la ruina dentro de 50 o 100 años y aquellos que se apunten a la revolución del conocimiento y se dediquen a fabricar datos, pues seguramente dentro de 50 años se verá cómo su Producto Interior Bruto ha ido evolucionando y ha aportado muchísimas más riqueza de la que aporta actualmente. Pero en fin, ese es otro eh, capítulo en el que eh, cualquier otro día... En cualquier otro seminario podremos entrar más ampliamente. Y en esto llega la democracia. Después de estos datos de 1983, donde ya Extremadura está tan baja y otras regiones han bajado y otras han subido, llega la democracia. Y una constitución forjada a base de exigencias y renuncias abre la puerta a otra experiencia vital de los españoles y, por lo tanto, de los extremeños que formamos parte y formamos parte, parte de, ese, de esa experiencia. También me explico, Enrique, muy brevemente, que he dicho, y llega la, la constitución que se forja a base de exigencias y renuncias. ¿Qué es lo que hicimos? Por decirlo en cuatro palabras. Había un momento en el que muere eh, Francisco Franco, el dictador, y se abre un periodo de espera a ver qué es lo que pasa. Hay una fuerza que están gobernando, que es la derecha gobernante de aquel tiempo, una derecha dictatorial, y después hay unas fuerzas de izquierda que están en la clandestinidad, que están en las catacumbas, unos nacionalistas que están también en la clandestinidad, y de pronto comienza a haber un proceso de negociación, de diálogo sobre qué se hace. Y lo que se hace es que unos y otros exigen cosas que hay que hacer y están dispuestos a renunciar a cosas imposibles. La derecha de aquel tiempo, gobernante, dictatorial, está dispuesta a renunciar a esa forma de gobierno, a la dictadura, a cambio de que se abra un proceso democrático en el que las hojas del libro se vayan abriendo para adelante, nunca para atrás, porque si se abre para atrás, seguramente el proceso no se hubiera impulsado de la forma que se impulsó anteriormente. Esa fue la exigencia de la derecha y esa fue la renuncia de la derecha. Tenían todo el poder, renunciaron a todo el poder, a cambio... De que fuéramos a una democracia en la que el, el libro no empezara a abrirse para atrás. La izquierda, la izquierda que había en aquel momento, que no tenía representación de ningún, de ningún tipo, exigió que hubiera una ley de reforma política, que hubiera una ley de partidos políticos, amnistía, reconocimiento de sindicatos, elecciones, una democracia formal, y a cambio renunciaba a la revolución, a la república, al marxismo, en fin, a todo aquello que había mantenido a la izquierda en las catacumbas durante tantísimo tiempo y que no nos daba tiempo ni siquiera de eh, pensar en otra cosa que no fuera en leer a Marta Hennecker, a Carlos Mar y a todo aquello que se ponía por delante de nosotros. Y los nacionalistas de entonces, que era PNV y Convergencia fundamentalmente, pues los nacionalistas de entonces quieren que en esa democracia <coughs> eh, eh, se reconocieran los hechos diferenciales, se reconociera que había territorios que tenían su propia lengua, su propia cultura, sus propias experiencias. Y a cambio de que se reconocieran los hechos diferenciales, de que fuera un sistema autonómico, renunciaban a la independencia. Ese fue el pacto. Y ese pacto nos ha permitido vivir juntos 39 años. Ahora parece que se empieza a romper ese acuerdo. Y sería momento de que volvieran a reunirse las fuerzas políticas para ver cuáles son las exigencias y cuáles son las renuncias que cada uno está dispuesto para intentar continuar viviendo juntos otros 39 años hasta que nuestros nietos decidan de nuevo, volver a intentar separarse y volver a intentar de nuevo hacer un pacto. Sea como sea, lo cierto es que esa experiencia democrática y esa constitución hizo posible que hubiera un reparto territorial del poder en España. Y tímidamente los extremeños abrimos la puerta de la preautonomía en el año 1978 junto con otros territorios de, de España, que nos condujo directamente al Estatuto de a la Autonomía Extremeña, al Estatuto de Autonomía de Extremadura del 25 de febrero del año 1983 y a las primeras elecciones autonómicas en mayo de ese año. Ahora son muchos los que reivindican el papel jugado para que Extremadura llegara a la autonomía. Ayer leía un artículo al respecto, pero debe ser que lo hicieron tan en secreto que yo por lo menos no me enteré. Pero, en fin, creo que se está intentando, aprovechando que hay historiadores, se está traficando mucho con la historia reciente de Extremadura y no estaría mal que se hiciera una cierta revisión para que las cosas queden claras, ahora que todavía, por cierto, la gente sigue vivo en su inmensa mayoría. Lo cierto y verdad es que la aprobación del Estatuto de Autonomía para Extremadura en el año 1983 no fue ni siquiera noticia destacada en los periódicos regionales. No digo nada a los nacionales. Es decir, que se aprobó esta autonomía de Extremadura casi no se enteró, no se enteró nadie, menos de la investidura del primer presidente de la Junta de Extremadura, porque en el debate de investidura el Partido Popular, en lugar de debatir, se marchó a una manifestación con agricultores que estaban en la puerta de la Asamblea pidiendo medidas contra una sequía tremenda que llevaba asolando Extremadura tres o cuatro años y le pedían a la Junta de Extremadura que todavía no se había constituido ya medidas. Para paliar eh, la sequía y no teníamos posibilidad de atender esas demandas agrícolas sencillamente porque todavía no habíamos entrado en el mercado común y no poseíamos la política agraria común que permite proteger a los agricultores extremeños y a los agricultores de, eh, de la Unión. Como me imagino que ya en los dos días que llevan de seminario le habrán recordado fechas y circunstancias sobre nuestra entrada en la Unión Europea. Pues no les quiero cansar con ese asunto, pero sí les diré que muchos extremeños, como muchísimos españoles, estamos deseando que ese ingreso se produjera. Era el viejo sueño del republicanismo democrático español, estar en, en Europa. Y en el año 1986, por eso celebramos el 30 aniversario, el 1 de enero, por fin España y Portugal se adhieren a la Unión Europea. Entramos en Europa en una posición acrítica. Es decir, para nosotros lo importante era ser europeo del mercado común europeo. No nos preguntábamos cómo eran. Nosotros queríamos ser como ellos. Queríamos estar ahí porque estando ahí íbamos a ser democráticos, progresistas, modernos, vanguardistas, se nos iba a quitar la capa, íbamos a ser... En fin, esto es lo que queríamos. Queríamos entrar en la frontera por la misma ventanilla que entraban los británicos, los franceses, los italianos, y no por la otra ventanilla que ponía resto de, de ciudadanos eh, europeos. Entonces, ese era nuestro sueño, y se cumplió. Entramos y fuimos igual que los europeos del mercado común europeo. Pero yo una vez dentro, y una vez que fuimos iguales que ellos, dijimos, pues también queremos vivir como ellos. Y entonces empezamos a decir, esta gente tiene mejores infraestructuras, mejores servicios, en definitiva esta gente tiene el estado del bienestar. Y nosotros queremos vivir, ya somos como ellos, y ahora queremos vivir como ellos. Y afortunadamente empezamos a comprender y a conocer que la Unión Europea, el mercado común de entonces, era como una especie de cajero automático, que si le metía la clave correcta sacaba dinero. Y empezamos a meter las claves correctas empezamos a recibir dinero, fondos para infraestructura, para abastecimiento de agua, para servicios, para multitud de cosas que faltaban en nuestros territorios y que sin embargo ya era moneda corriente en otros países de la Unión Europea. La leyenda urbana en Extremadura dice que todo lo que se hizo en esta región, en la autonomía, en los, 20, en los 30 años de autonomía, fue gracias a los fondos europeos. Pero no es cierto. La segunda cifra que doy ya no doy. Ya no doy más. En el año 1996, el presupuesto de la Junta de Extremadura tenía dos partidas. Una, fondos europeos y otra, recursos propios, nacionales o de la, de la propia comunidad. Los fondos europeos representaban el 41,2% del presupuesto. 41,2. Es decir, algo menos de la mitad. Los fondos propios, 58,8%. En el año 97 se programaron los presupuestos y la cosa fue igual. En el año 98... Ya no era el 41 los Fondos Europeos, era el 43. En el año 99 el 45. En el 2000 el 46. En el 2001 el 32. En el 2002 el 30. En el 2003 el 21. En el 2004 el 23. En el 2005 el 21. En el 2006 el 21. 2007 20. 2008 18. 2009 17 y 2010 16. Es decir, no todo lo que se hizo en Extremadura venía de los Fondos Europeos sino que, como ven ustedes, ha ido disminuyendo la proporción, que no la cantidad. La cantidad, más o menos, en los planes europeos han sido similares, parecidos. Lo que ha aumentado ha sido los recursos propios, entre otras cosas, porque a partir del año 2000 la Junta de Extremadura se hizo con las competencias de sanidad y de educación y eso hizo que las partidas presupuestarias aumentaran espectacularmente, aumentando la proporción de los fondos propios y disminuyendo la proporción relativa de los fondos europeos. Sabíamos que España en aquellos momentos sabíamos que España era un país fronterizo. Y sabíamos que Portugal era un país fronterizo y sabíamos que Extremadura, Alentejo y región centro éramos la frontera de la frontera. Éramos la periferia de la periferia. Estábamos muy lejos. Éramos periféricos y éramos fronterizos. Una frontera longeva, como he dicho anteriormente, que delimitaba un país el español, con otro, el portugués. De la parte portuguesa, Alentejo y región centro limitaban con Extremadura. Somos la única región que tiene sus dos provincias limitando con territorios eh, eh, portugueses. Y pronto descubrimos que ese cajero automático del que le hablaba anteriormente arrojaba aún más dinero si se pulsaba la clave denominada cooperación transfronteriza. Y además de las claves normales, metía eh, cooperación transfronteriza, venían más recursos. Miramos a nuestros vecinos, con los que habíamos convivido de espalda durante toda la vida. Si ven el mapa, nosotros los extremeños miramos para Madrid, y los alentejanos y los de la región centro miramos para Lisboa, y estábamos de espalda, y casi nunca nos encontramos. Y en ese momento dijimos: ¿por qué en lugar de estar mirando constantemente a Lisboa y a Madrid, que son los responsables de nuestro aislamiento, que son los responsables de nuestro declive, no nos ponemos juntos? Y levantamos la mirada y miramos a Bruselas, que seguramente las cosas comenzarán a irnos mejor, aprovechando además que las claves transfronterizas aportan recursos. Y fue lo que hicimos, sabiendo que chocaríamos con algunos obstáculos para ello. El primer obstáculo, el fuerte protagonismo de los Estados-nación. Es decir, no hay manera de convencerles, en España un poquito mejor, porque las competencias están transferidas pero de convencerles de que se pueden mantener relaciones fronterizas entre regiones de distintos países sin que eso sea menospreciar o menoscabar el poder de los ministerios de asuntos exteriores de los Estados Nacionales. Ese era un problema con el que hemos tenido que estar bregando. Al gobierno portugués le ha costado trabajo entender que, por ejemplo, en las cumbres hispano-portuguesas no se podía hablar. Ni de planes de enseñanza del portugués, ni de eh, problemas sanitarios, ni de comunicaciones viarias, de puentes fronterizos, de sanidad animal, de vacunación, etcétera, sin que estuvieran presentes y se le preguntara a los responsables de esa competencia, que eran los territorios, que eran las comunidades autónomas. Por lo tanto, no se podía hablar de ministerio a ministerio, sabiendo que en España <laughs> esos ministerios ya no tenían esas competencias, sino que estaban transferidas a las comunidades autónomas. <laughs> Pero los, los gobiernos españoles tampoco eran excesivamente eh, proclives a admitir de buen grado que nosotros pudiéramos cooperar con las regiones fronterizas portuguesas porque, repito, parecía que le estábamos hurtando las competencias en asuntos exteriores y eh, vigilancia de la frontera que corresponde a los gobiernos de la nación. Segundo obstáculo a la, a la hora de abordar la cooperación entre Alentejo, región centro y Extremadura fueron las asimetrías que había, las diferencias entre las dos partes. La primera asimetría era una asimetría geográfica y demográfica. Alentejo es la mitad de Extremadura, pero Región Centro es el doble. Por lo tanto ahí había una, una, una asimetría de territorio y de población. La segunda eh, asimetría era la informativa. En aquellos tiempos, de los que estoy hablando, de los años eh, finales, de los años 80, etc., en Portugal había verdadero interés por saber qué era lo que pasaba en España. Y la prensa portuguesa, los medios de comunicación portugueses informaban abundantemente sobre los procesos que había en España. Sin embargo, en España no había ningún interés en conocer nada de lo que pasaba en eh, Portugal. Eh, eh, les pongo como anécdota: yo tuve la suerte de conocer al presidente Sampaio cuando era alcalde de Lisboa en el Comité de las Regiones y tabla, entablar una amistad con él. Cada seis meses, el presidente Sampaio me llamaba para que fuera al Palacio de Belén a contarle qué es lo que pasaba en España, las cosas, de, las cosas de España. Eso sí, en secreto, porque no se enterara el ministro de Asuntos Exteriores español, que nunca creyó oportuno que las relaciones con el presidente de la República las llevara un presidente de una, de una comunidad a otra. Y ese mismo presidente, sampayo fue el que en un discurso en Mérida en el año 2004 se quejó de que efectivamente en España no había ningún interés. Por la realidad portuguesa, y como mucho, la prensa se hacía eco en algunas ocasiones de los asuntos más desagradables que molestaban más a nuestro vecino portugués. A partir de hoy o de mañana, seguramente la prensa española informará mucho de Portugal, porque afortunadamente, ya que nosotros no pudimos hacerlo, ha llegado Portugal a la final de la Eurocopa y tendremos conocimiento exhaustivo de cómo se llama la madre de los jugadores y los tíos y cuántos deben Hacienda. No. <laughs> Una tercera asimetría la constituyó la situación político-administrativa de ambos territorios, de los tres territorios. Mientras España se eh, decantó territorial y políticamente, o se descentralizó de un modo profundo, Portugal no quiso seguir ese esquema, a pesar de que había demandas y peticiones, fundamentalmente en la zona del de doctor Oliveira, Alentejo. Alentejo siempre ha pensado que si ellos hubieran tenido la misma autonomía que Extremadura, les hubiera ido mucho más. Porque miran y ven, y efectivamente aquí en Extremadura hubo un progreso más acelerado del que hubo la mente. Pero el Gobierno portugués, ante esa demanda, convocó un referendo en el año 1998 y se perdió el referendo. Se perdió el referéndum porque todos los partidos, además, estaban en contra de hacer una descentralización de Portugal, que era muy difícil, además. Si ven el mapa de Portugal… Se podía hacer regiones cortando verticalmente o cortando horizontalmente. Si se cortaba verticalmente, toda la parte rica quedaba en una parte y toda la parte menos rica quedaba otra. Si se cortaba horizontalmente, se juntaba una región donde había una zona muy rica y una zona muy pobre, el Oporto con la zona. Entonces, era algo difícil. Y además, Portugal tiene la peculiaridad de que es un continuo cultural y no hay hechos identitarios como ocurre en España, y tampoco hay diferentes tipos de cultura que mm, demanden ese tipo, de, ese tipo de, de, de descentralización y de estructura eh, territorial. No constituyó esa simetría ningún problema porque ambas Administraciones, la Comisión de Coordinación de Alentejo, de Región Centro y Junta de Extremadura, supimos adaptarnos y supimos trabajar con lo que había. Portugal tenía esa estructura administrativa, esa, tenía esas comisiones de coordinación, la Junta de Extremadura tenía la suya y fuimos capaces de entenderlo con las autoridades eh, portuguesas cuando los asuntos eran de su pura competencia y no teníamos ningún problema en acudir a Lisboa cuando los asuntos trascendían a la comisión de coordinación y había que hablar con los ministros competentes eh, 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 del asunto. Fruto de ese respeto mutuo... Las estructuras de las partes eh, surgieron los protocolos de colaboración transfronteriza Extremadura-Alentejo del año 1992 y Extremadura-Región Centro de Portugal del año 1994. El de Alentejo además se, se, se firmó en Puente Ayuda, que es un puente simbólico todavía derruido y con dificultades de, de construir... La diferente configuración política territorial fue un, un obstáculo salvable. Gracias a la colaboración que se establecieron entre las autoridades de las tres eh, regiones y de las que seguramente nos hablará con mucho más conocimiento que yo el eh, doctor José Ernesto de Oliveira. El plano cultural o nacional podía haber sido otro factor de riesgo en las relaciones. Y cuando hablo del plano cultural o nacional me refiero a que tanto la región centro como Alentejo supieron mantenerse en su sitio y no tratar de hurgar en las posiciones españolas y en sus peleas territoriales. Que hay un sector minoritario en Portugal que siempre ha pensado que no debería mirar solo a lo que está pasando en España, sino que debería intentar meter el dedo, porque cuanto peor le fuera a España en esta situación, mejor para Portugal. Es decir, si en lugar hay sector minoritario en Portugal que dice… O que piensa, si en lugar de que hubiera dos estados en la península hubiera cinco, el nivel de Portugal adquiriría mayor dimensión comparado con los niveles que tendrían los cuatro o cinco estados restantes. Esa es una pelea minoritaria en la que tanto Región Centro como Alentejo supieron eh, mantenerse. Al margen. Y la lengua era otro factor de distorsión que afortunadamente se está solucionando y Extremadura es la región donde más estudiantes de portugués existen en estos momentos en el eh, país. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era reparar un agravio y una deuda histórica contraída con estas tres regiones y poblaciones situadas a un lado y a otro de la frontera más extensa de Portugal, que son. 428 eh, kilómetros. Fueron las instituciones políticas y sus responsables institucionales los que comenzaron a considerar la cooperación transfronteriza como un instrumento útil para tratar de invertir la inercia histórica de alejamiento, marginación y separación. Vivir de espaldas no nos había reportado ningún beneficio. Tender puentes de entendimiento y cooperación no, no parecía mala estrategia a pesar de de los obstáculos. Y fue a raíz de que esa colaboración institucional se, fiera, se viera reforzada por el interés de cooperación de empresarios, sindicatos, agentes sociales y culturales, cuando el proceso de cooperación transfronteriza entre las tres regiones comenzó a desarrollar musculatura y se torna irreversible cuando se percibe que puede ser un buen instrumento de desarrollo para las tres regiones. Tras los diversos programas de Interreg, Interreg 1 del 89 al 93, Interreg 2 del 94 al 99, Interreg 3 del 2000 al 2006 y pasando por el programa de cooperación transfronterizo España-Portugal de 2007 a 2013, se forma en el año, eh, 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 me parece que fue en el 2009, se forma eh, la comunidad de trabajo, la Euroregión Alentejo Centro Extremadura. Que se llama EuroACE, para fomentar la cooperación transfronteriza e interregional entre Alentejo, Centro y Extremadura, y promover el desarrollo integral de sus territorios y mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos, que entre las tres suman 4,3 millones de habitantes, con una superficie de 101.000 kilómetros cuadrados, lo que supone el 49% del territorio rellano. Es decir, uno de los problemas que por lo menos tiene mi región y también Alentejo es la falta de población. Pues esta euroregión ofrece ya un continuo eh, geográfico extenso y una población de cuatro millones y medio de habitantes, que es ya un, una, una población que permite eh, 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 hacer cosas. Sé que las dificultades de la región son muchas, son muchas por sus condiciones. El 16% de los ocupados se dedican a la agricultura, el sector agrícola. Las tasas de desempleo siguen siendo altas. El PIB de las tres regiones está por debajo de la media europea y por debajo de las medias de cada uno de sus respectivos eh, países. Hay una baja densidad de población, bajas tasas de eh, natalidad, elevados índices de envejecimiento, déficit de infraestructuras empresariales y de comunicaciones. Pero todo ello no ha impedido que, a través de los respectivos gabinetes de iniciativas transfronterizas, el gabinete de iniciativas transfronterizas de Extremadura, de Alentejo y de Región Centro, se haya ido elaborando proyectos. De iniciativas comunes en todas y cada una de las áreas en las que la Junta de Extremadura mantiene eh, competencia. Hasta ahora, el enfoque de la euroregión, Euroace, ha sido más bien jerárquico, con un papel predominante de las instituciones y administraciones. Hay y percibo una causa de estancamiento de esa euroregión que nació eh, con mucha perspectiva, pero que ahora mismo parece que está eh, eh, dormida. Y ese, eh, eh, ese estancamiento, las causas de ese estancamiento, ha radicado no tanto en la falta de voluntad política, que también, porque desde el año 2011 a 2016 prácticamente no ha existido ningún tipo de voluntad política de eh, fomentar el trabajo de esa euroregión, o en las dificultades de administrar la asimetría de las que he hablado, no radica tanto en eso como en la falta de integración e identificación de los actores sociales. Económicos, educativos y culturales de las respectivas sociedades necesarias para la consolidación y su continuidad. De igual forma, se echa en falta un compromiso de actuación a medio y largo plazo. Además de las acciones puntuales que se hacen, se echa en falta una revisión estratégica que adquiera el compromiso de implicación en unos cuantos objetivos pocos, pero potentes y coordinados entre sí. Cualquier información. Que se desea obtener, y hay muchas, sobre los objetivos y proyectos de la Euroace o de sus gabinetes de iniciativas transfronterizas, conducen al análisis de estrategias sectoriales descoordinadas entre sí, en distintos niveles de gobierno y ejercitadas sin apenas coordinación de ejecución por los distintos niveles de las tres euroregiones. La Euroace obligaría a que, si ya tenemos esa euroregión, obligaría a que los responsables políticos ajustaran sus imágenes a las nuevas formas de organización territorial que nos hemos dado y a replantear nuestra forma de pensar el territorio, así como su organización política y social, con la formulación de un nuevo discurso. Por ejemplo, no creo que tenga ya mucho sentido, si tenemos una euroregión, que haya organizaciones empresariales en las tres regiones. Debería haber una organización empresarial de las tres regiones. Un sindicato o sindicatos de las tres regiones, y no el sindicato GT, Comisiones Obreras. Por una parte, lo, eh, la CGT, por otra, creo que es el momento de adaptar nuestra práctica política y nuestra práctica social a la, eh, a la, a la región. Una euroregión universitaria, que pudiera tener una cierta legislación pareja y parecida, y no cada una con legislaciones radicalmente distintas, no digo nada, incluso con cursos que eh, con, con graduaciones que en unos casos duran cuatro y en otros casos duran, duran tres años. Eh, un complejo, un eurocomplejo hospitalario. Un eurocomplejo hospitalario. Un observatorio socioeconómico de la Euroace. Un centro de iniciativa joven para las nuevas tecnologías de ámbito eh, euroregional. Partidos políticos de ámbito euroregional. Es decir, partido socialista al que yo pertenezco debería ser un partido socialista de la euroregión. Además de que se presenta la elecciones española, cuando tenga que diseñar una estrategia para esta región, tendrá que tener en cuenta que forma parte de una euroregión y no mantener una estrategia al margen de eso que se ha creado. La idea de frontera tradicional, sinónimo de división, de barrera, está sometida a revisión. Está reinventándose en estos momentos. La frontera ya no es la raya que separa a dos territorios. La frontera es la raya que separa a los territorios que están comunicados por internet y aquellos que no lo están. la identidad no es la identidad que tiene un portugués y que tiene un extremeño. la identidad es la que tiene aquellos que son analógicos y aquellos que son digitales. los analógicos son de una identidad los digitales son de otra identidad. por tanto todo se está eh, revisando. si acaso la construcción europea se encaminara a la superación de los estados nacionales? el dinamismo estatal se difuminaría para poner el foco en el dinamismo comunitario, en el dinamismo de las euroregiones. Y, consecuentemente, la macrointegración europea se vería acelerada si se potenciara la microintegración de espacios fronterizos que propiciara la caída real de las fronteras nacionales. Si algún día la Unión Europea fuera una unión de verdad, sin fronteras interiores, los extremeños. No tendríamos ningún problema en sentirnos europeos de la euroregión Euroace. Hemos estado practicándolo y seríamos ciudadanos europeos de Euroace. Con la paulatina expansión de la globalización, la visión de la frontera como muralla defensiva de separación y borde exterior del Estado-nación va perdiendo sentido, dejando paso a una visión de la frontera como puente, considerando a los territorios adyacentes como zonas de cooperación, integración, interacción y oportunidades. Ojalá sepamos adaptarnos y aprovechar esta gran ocasión. Gracias.